Hola, chicos, ¿te habéis pegado? ¿Qué dijo? Provecho. ¿Puede callar, por favor? Yo también. Ahora más o menos, cuando estemos callados. ¿Te interesa? Sí.
No creo porque están practicando. Acabo de decir que se pone atención a la persona que estamos hablando. Yo estoy practicando con Julio. ¿Me lo imaginé? Es una credencial que les van a dar a sus papás. Tienen que traer ciertos documentos. Copias. Sofía. De credencial, pero no sé exactamente. Y es una tarjeta con la cual ustedes van a tener derecho a su comida. Se les va a dar, como quien dice, gratis su comida. Con ese trámite. Claro. ¿Sí? Es una beca, se llama favor de la alimentación, algo así. Y la escuela se todos los maestros metimos la solicitud, se logró darles una beca, pues una beca de alimento para que se les dé el comedor totalmente gratis, nada más por hacer el trámite que sus papás el día de hoy tenían que haber hecho. Por eso, pregúntenle a su papá, papá, mamá, ¿ya fuiste a hacer el trámite que pide la escuela? Si les dicen que no, solamente tienen hoy a la salida. Por eso les digo que les pregunten hoy a la salida. Pregúntenle hoy a la salida. Si no se necesitan, les tienen que dar unos documentos que les tienen que llenar. Si no viene papá, mamá por mí, viene mi abuelita y eso, llegando a mi casa, le pregunto. Y mañana a las 8 de la mañana que mamá o papá esté aquí para hacer ese trámite. A más tardar es mañana, en la mañana. Por favor, no. Aquellos que conozcan a... puedan comunicarse con Diana. O con Belén, que son las que faltaron. Ay, yo sé dónde vive. Díganle que tiene que venir su mamá, no la tía, no la abuelita, no, su mamá o su papá, para hacer ese trámite. ¿Sale? ¿Que estoy entendiendo? ¿Vale? ¿Se escucharon? Sí. Las paredes se me dieron. Maestra. Entonces, por favor, para eso es esto, porque se les va a dar una credencial. Quien traiga esa credencial va a tener derecho a la comida. Si se les olvida esa credencial, con la pena no van a tener comida. Es una credencial que siempre van a tener. No me he comido la guayaba y ella piensa que sí. Están locas. No te confiéis. Cuidado por agua purificada. Purificada. ¿Qué tanto lo puedo desear? Pero por 20 pesos al mes. ¡Corte! ¡Corte! ¡Ah! Hey.
Ya ponle pausa. Continuará. Puto.